en aplicación del artículo 99.5 de la Constitución Española y una vez transcurrido el plazo de 2 meses desde la primera votación de investidura y sin haber elegido presidente, el rey Felipe VI ha disuelto las Cortes Generales y pone fin, por tanto, a la 11ª legislatura con tan solo 111 días de que comenzase el pasado 13 de enero, convocando de nuevo a las urnas para el 26 de junio. Se abre así oficialmente el periodo de 54 días hasta la jornada electoral. Con motivo de las próximas elecciones generales, les preguntábamos la semana pasada si en caso de haber elecciones, ¿cuáles creían que serían los resultados? Un 81% de los votantes contestaban que creen que los resultados serían muy similares a diciembre de 2015. Por otro lado, el 19% de los restantes afirmaban que habrá una gran diferencia de votos entre los partidos. Una vez finalizada esta encuesta, les preguntaremos por la valoración del servicio de cine de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha.